Muy buenas, chavales. Bienvenido de nuevo a mi canal. Bienvenido de nuevo a otro vídeo de Wolfenstein Youngblood. Vamos a seguir. He hecho una misión secundaria, ¿vale? Porque necesitaba subir de niveles, si no era una gilipollez y vamos a estar haciendo el canelo mil años. Estaba esperando para subir personaje con vosotros, ¿vale? Para que vierais lo que voy a subir. Músculo, no sé realmente qué subir. Si músculo o poder. ¿Esto qué es? Esta habilidad es un misterio. What the hell. Armadura, aumenta la armadura. Te permite llevar las armas pesadas. Que dejé. ¡Oh, tío! ¡Oh, necesito uno más! Voy a esperar eso sí o sí. La pistola, tío. Vamos a mejorar la pistolita, tío. Vale, y vamos a volver con Dimitri, vamos a hablar con Dimitri, nos dará a lo mejor algo. Y vamos a hacer pues una misión secundaria, que yo creo que ya subiremos al nivel 20 y haremos el hermano número 1, ¿vale? Porque si no entramos allí y nos revientan de una manera que es espectacular. Es decir, he intentado hacer una misión cerca de lo de los hermanos, ¿vale? Poner un coche bomba. Y era una locura, ¿vale? Era imposible, tío. Es decir, nos han tocado tres hippies que caían ahí con fuego, que me daban un tiro y me reventaban. Así que no es muy recomendable. Mira, una vida aquí. Coge vida, hermana. No es muy recomendable ir un nivel bastante bajo porque, vamos, te soplan y te han reventado. ¿Alguna novedad? Lamentablemente me temía ese resultado. Pero gracias. A ti, hombre. Gracias por vengar a nuestros amigos, chicas. Vale. Gracias. Vale, puesto avanzado, tal, tal, tal. Hola. Vale, da otra. Va a dar otra misión. Un hombre muy mal. Seguro que habéis visto el Panzerhund. Bestias horribles y crueles. Vale, ya me ha dado. Hay un Panzerhund especial. Tiene lo que llaman una Sparsebox o caja negra. Vale, perfecto. Ay, no tengo más dinero. Vale. A ver, a dónde vamos. Tenemos 2000 misiones habilitadas. Tengo nivel 17 y 18. Vamos a hacer una misión, ¿vale? Vamos a hacer una misioncilla. Y yo creo que nos dará ya y haremos el nivel 20, ¿vale? Vamos al lío. Vale, vamos a hacer esa. Y bueno, si estamos en el nivel 19, incluso podríamos intentarlo, ¿vale? No pasa nada porque tenga un nivel por encima. Pero si tienen 3 o 4, se nota muchísimo, ¿eh? Porque nos dan muy, muy duro. Nos ponen mirando para Japón. Voy a empezar a subir un juego que me mola mucho, que se llama Turok, ¿vale? Que ha sacado una versión así en chusquerilla, tipo 2D y tal, plataformero. Y hay uno también que se llama Eagle, no sé qué, Eagle Desert puede ser, que está en Early Access en Steam, que también lo voy a traer al canal, ¿vale? Son dos juegos que le tengo muchas ganas, que lo mismo lo veréis y diréis, buah, vaya mierda, tío, ¿para qué traes esta mierda al canal? Tío, me gusta, loco. Ya sabéis que me gusta darle a todo, que yo no soy tiki-miki, que aquí topa entro. Topa entro. Vámonos, a ver, ¿qué hay por aquí? Vale. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Una Stekin Hacking. Recarga. Vale, y una Stekin Haren. No tengo munición ninguna. No tengo munizado. Vale. Vamos a ver. Encuentra. Encontrar el apartamento Length. ¿Está en dónde está eso? ¿Qué distancia tiene? Que no la veo. 94, está cerquita. Podemos ir. Ahí un poco mariconeando, ¿vale? ¡Oh!
Hello there. Ya nos han visto, pero de loco. Ya nos han visto, pero de loco, ¿no? Está uno, el gatito, ¿eh? No, no está tan a uno, ¿eh? Se van adaptando al nivel que tengamos, ¿eh? Vale, ese reventado. Vale, subida de nivel 18. ¿Qué ha pasado? Vale. Perfecto, vamos a intentar coger lo que podamos. Y nos vamos a ir. Vale, vámonos al sitio, ¿eh? Vamos a avanzar rapidito. Que quiero dejar en este vídeo hecho el hermano primero, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? ¿Todo bien? ¿Qué comandante? ¿Dónde está? Que no lo veo. ¿Vale? ¿Qué comandante, loco? Déjate de rollo. Venga, ya. Ahora podemos coger. Ahora podemos coger. Vale. Si ahora podemos coger el arma gorda. Todo gorda. Aquí hay moneditas que no valen nada más que para mejorar, que no es poco, ojo. What the hell? ¿Eso qué es? ¿Un lanzagranada, tío? ¿Eso qué era? Es lo que he cogido, una puta locura, tío. Hay dinerito, cógelo, vamos para arriba. Más dinerito, a ver qué hay por ahí. Parece que es el apartamento del oficial Lenz. Tiene que haber gente, ¿eh? Registra el lugar en busca de pistas. Vale. Ahí puede que haya algo. Salud. La última vez que tuve que hacer una misión de esta, se me bugueó y no era capaz de. No era capaz de darle al cuadrado, ¿vale? No me dejaba interactuar con nada, a pesar de estar en la zona. Registra el lugar, muy bien. Puede ser que haya gente y no me deje por eso continuar o qué. Vale, un disquete, lo mismo, esa es la pista que necesitaba. No lo sé. No lo sé. Estoy por dejar este arma ya. Porque la verdad que no me está. Ahora mismo no me está sirviendo para mucho. Tiene que ser por ahí donde estábamos, tío. Vamos a ver si ese disquete. Vale, hay una caja de botín cerca. Vale. Un momento. Actualizar el código de la caja de Gestapo, el centro de interrogación, vale. Pero yo dije claramente que quiero que ponga todos los objetos del valor detenido. El botón que abre la puerta se encuentra debajo del estante junto a la mesa de recepción.
¿Qué redención, loco? Yo quiero quitar este puto arma, ahí te quedas. A ver. Debajo de la mesa de recepción, tío. Si estoy aquí, tío. No me gustan estas putas misiones porque no... Porque no termino yo de... Voy a leer de nuevo eso, tío. Voy a leerlo bien. Vamos a ver, venga, va. Pero vamos a descifrar. No lo sé, venga, vamos a leer. A ver. Puede que te durmiera durante la reunión, podría denunciarte por ello, pero dije claramente que quiero que ponga todos los objetos de valor detenido, como por lo demás. En la caja está porque hay dentro de la sala de almacenamiento. El botón que abre la puerta se encuentra debajo del estante junto a la mesa de recepción. Y no voy a decirte el código de la caja porque se supone que ya lo conoces. Vale. He actualizado el código de la caja de tapo, tal, 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 tal. Vale. Y ahora que estoy aquí, ¿me vas a decir cómo se va a abrir la puerta esa o qué pasa, tío? La última vez ya te digo. Ahora sí, tío. Venga, abre la puerta, compadre. Que me lleva aquí 2 horas. Acabo de encontrar un disquete. La posición de la entrada secreta se encuentra ahí. Metámoslo en un ordenador. Vale, entrada secreta, vale. Perfecto. He encontrado una entrada secreta de mano 1 que podemos usar para nuestras operaciones de contrabando, vale. Perfecto, tengo una estupenda colección de datos. Vale. ¿Está muy lejos? Sí. Bueno, para allá. Me dirijo a tu posición. Vale, vamos a ver si aquí dentro hubiera algo. Agáchate. Aquí la última vez. ¡Guau! La última vez que estuvimos aquí liamos una que flipa. Que sí, que el dinero está muy bien. Pero necesito, mira, necesito... Necesito granada, necesito... Vale, ¿dónde están? Vale, esto está listo. Hay que entrar ahí. Vámonos. Hay uno aquí cerca, ¿no? Ahí arriba. Ah, que encima es un comandante. Subida de nivel en dominio del armamento. ¿Esto qué es? Que tengo que matar a X personas con X armamento y me darán algún tipo de skill o algo, no lo entiendo. Parece que sí, ¿eh? No lo sé. Hermana, abre eso, que es una vida. Vale.
Perfecto, lootéalo todo bien. Que estamos con menos. Estamos con menos munición, vamos. Que Rambo. Ya hemos estado. Vale, con. Oh shit. Vale, ese listo para tu casa, máquina. Atrás. Vamos a ver si. Vale, otro más cuerpo a cuerpo. Tiene que haber un trofeo. En todos los juegos estos hay un trofeo de mata a no sé cuántas personas, cuerpo a cuerpo. Y en este no creo yo que sea menos, la verdad. Aquí tiene que explotar esto, cojones. ¡Buah! Está reventando por el otro lado. Ven para acá, anda. Tienes que morir ya, loco. ¿Y tú, compañero, dónde estás? Vale, eso está en la planta de abajo. Pero la planta de abajo. ¿Dónde narices estaba o cómo narices se bajaba? Vale, chicas. Capto una leve señal de una máquina Enigma cerca de vuestra posición. Vale, la máquina Intentad Enigma. llegar a ella Hay que antes de que intentar. los nazis se la carguen. Sí, a la máquina Enigma. Intentar llegar. Vale, aquí abajo parece que hay algo. Pero la cuestión es cómo se bajaba ahí, tío. Vale, entrada secreta. Está muy lejos esa caja, tío. Pasamos del tema. Vamos para abajo. Otra vez volvemos a las catacumbas. No, 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 no quiero subir. Venga, vámonos. Vamos a las catacumbas. Let's go. Vale, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Y el siguiente ya, si no da tiempo, porque no sé si el vídeo se va a alargar demasiado, haremos el hermano 1. Venga, los tiempos de carga. Eso es algo que espero que mejoren en la siguiente Podría haber alguien. Ve con cuidado. generación. Vale, otra vez estamos con la linternita, ¿vale? ¿Dónde estaba la linterna? Ahí está. ¡Oh, me caigo! Hay gente aquí abajo, tío. Buah. Hermana, ¿me ayudas? Si no me ayudas, estamos jodidos, hija. Vale, por aquí. Ahí. Vale, ese reventado. Vale, la cuestión es, ¿dónde narices? Vale, por aquí, sí se puede ir. Vale, que será supuestamente. Que no lo sé. Buah, mochazo que le he pegado. Oh, no me digas, tío.
Va, comandante. Vale, ahí arriba. Dinerito, por Dios. Vamos para arriba, hay que subir, por supuesto, que tiene que ser aquí arriba. Vale. La entrada principal de Hermano 1 está cerrada y solo se puede acceder desde el interior. Sin embargo, según este mapa, debería de haber una entrada a la prisión cerca. Echad un vistazo. Vale, Abby. Vale. Pues vamos a dejarlo por aquí, chavales. Muchísimas gracias a todos. En el próximo vídeo empezamos con Hermano 1, luego Hermano 2 y luego Hermano 3. Así que nada. Espero que os esté gustando, espero que os esté ayudando, espero que os esté sirviendo y que lo estéis pasando bien conmigo, ya que a mí este juego me está encantando, como todos los Wolfenstein anteriores. Así que nos vemos y adiós.